La realidad es absolutamente transparente y eso fue expuesto en la audiencia pública del 17 de noviembre pasado, donde se transparentaron los precios de la energía mayorista. En la región NEA, y ahí se explicó específicamente, y las autoridades de EMSA son las que mejor saben, porque son las que compran la energía, con los aumentos de diciembre y de febrero que tuvieron un impacto, uno en enero y otro va a tener en marzo, no puede superar el 40%. Todo el resto es el sobrecosto que tiene EMSA, porque EMSA es una empresa ineficiente que viene distorsionando todos los precios a las casas de familia, a los comercios y a las industrias, producto de una sobredimensión en su estructura, de altísimos costos laborales, de una falta de inversión que se ha verificado por lo menos en las últimas dos décadas. EMSA tiene, la provincia mejor dicho, tiene que solucionar los problemas de EMSA si queremos tener un sector eléctrico competitivo. A ver, pero la provincia termina poniendo 45 millones de pesos mensuales para compensar a la gente el tema que no le vaya tan alto la factura. Bueno, pero el sobrecosto de la factura no es de la nación. El aumento de la nación, insisto, esto es muy importante, no puede superar más del 40% con lo que se pagaba en noviembre, diciembre. En cambio, acá han venido facturas, hemos visto nosotros facturas, nos han traído la gente con el 200 y el 300% de aumento. Ese sobrecosto es la ineficiencia de EMSA. Y es lo que tiene que solucionar la provincia. Bueno, eso pasa en todos lados. Las cooperativas eléctricas pasa exactamente lo mismo. Absolutamente, porque hay una cantidad de inversiones que tiene que hacer EMSA en líneas de transmisión, en mantenimiento de las líneas, en transformadores, que durante décadas no se hicieron. Hay tramos de líneas de 132, sobre todo para el Alto Uruguay, que no se hicieron y que están planificadas hace más de 15 años, porque ya se sabía que esta demanda iba a ser superior hace 15 años atrás.